Hola, buenas tardes. Pues todo el equipo de Vivencias y estamos aquí en esta tarde del viernes, la tarde de Vivencias, porque venimos dispuestos a ofreceros lo que tenemos, porque sabemos que siempre a las 19 ustedes nos esperan. Hoy tenemos dos temas principales. En principio vamos a hablar de la muerte de un joven de Vusok Temelón Añinsok. El joven le han encontrado muerto en su propia cama y llevaba muerto dos días. Vivía con su hermana y con su sobrina. Sin embargo, como quiera que era un chico que faenaba, que buscaba sus quehaceres, queremos decir, vivía de estajos, en fin. Entonces la hermana pensaba que en sus últimos días, los últimos dos días, él salía muy temprano, como para que a las 8 ya no estaba en casa, con que realmente estaba durmiendo inerte en su propia cama. Este va a ser el primer tema que hoy en Vivencias vamos a ofrecer a los telespectadores. Después, vamos en el segundo tema, tenemos un siniestro. Bueno, no sé si llamarlo siniestro, porque ha habido un fracaso. Queremos decir, tres empleados de Segesa, a poco encuentran la muerte ayer mismo mientras instalaban la energía eléctrica en algún lugar, en Sampaca. Pues los tres muchachos tienen heridas, hematomas, a doquier el cuerpo. Dicen que tuvieron una sacudida mortal como para que 20.000 voltios, dice de él, pues, en fin, sabe que es un lenguaje bastante técnico, pero ellos iban a morir electrocutados, si bien tuvieron una sacudida mortal, pero el peligro ya ha pasado. Vivencias, llegamos al hospital, encontramos a todos ahí, a todo el mundo, incluso los familiares, y ya lloraban. Estos son los dos temas que hoy Vivencias vamos a desarrollar. Vivencias. La muerte de este joven, como decíamos, un joven que vivía en el barrio que en Malabo llamamos Iguaisoipola, queremos decir, y lleva toda la vida viviendo ahí, y vivía con su hermana y con su sobrina. Y pues hace dos días que la hermana no le veía, y la hermana pensaba que, como quiera que ella trabaja, también su hermano muy temprano siempre también va a lo suyo. Entonces pensaba que, bueno, no hay coincidencia en que se encuentren ni por la noche, ni por la mañana, ni de día. Con que realmente el joven ya estaba muerto en su propia cama. La hermana va a explicar a la población lo que sabe del caso. De repente llegamos cuando los jueces, las autoridades judiciales, queremos decir, el forense, ya todos, como decimos, ya habían hecho el levantamiento del cadáver, incluso también estaba allí la policía de homicidios, queremos decir, de la policía científica y homicidios. Pero Vivencias, hemos llegado y solo hemos hablado con su hermana. Vamos a escuchar todos lo que dice la hermana para que hagamos memoria de lo que habría pasado en Hueso de Pola y justamente en casa de esta mujer que va a hablar. Nosotros ilustramos la foto de Mariano Ngumabiko, natural de Vusok Temelón Añinsok. La muerte le sorprende en la cama. Después de haber cenado, seguir la tele, pues fue a dormir. Y ahí le han encontrado muerto. Hablamos en Huayso y Pola, en ese barrio, se llama Huayso. Nosotros intentamos hablar con su hermana, la que le ha encontrado muerto en la cama. María Olga nos va a contar toda la historia. Este hombre, Mariano, como hemos dicho antes, natural de Vusok Temelón Añinsok, le encuentran muerto en la cama tranquilamente. No hay explicación porque sorprende a toda la familia. Casi todo ese tiempo Mariano nunca nos dijo que está enfermo. Solo tenía
siempre tenía piernas hinchadas. Y cada vez que sus piernas ya se han hinchado, él iba a la farmacia a buscar sus medicamentos porque tenía una receta que le recetaron en Bata por ese problema. ¿Qué pasa? El lunes me fui al trabajo, le dejé aquí en casa, cuidando a mi niña que acaba de parir. El martes por la mañana no le vi, yo fui al trabajo. Sí, el martes yo no le vi, yo fui al trabajo. Después dejé a la niña, que si él no viene para dejar el niño en clase, tú dejas al niño, yo misma ya le dejaré el viernes. Cuando llego en casa, por la tarde, cosa de las 5, porque tenía un seminario en Sipopo, al llegarme en casa, la niña me dice que desde por la mañana no ha visto a tío Endo. Yo digo que va a venir, porque así siempre suele hacer, suele ir y viene. Cuando llega a las 6, 7 así, él con la niña me vuelve a decir que yo ya tengo miedo, eso de tío Endo me asusta. Endo suele ir, pero no suele tardar esas horas, al menos las 6 suele encontrar que ya está en casa. Le digo que va a venir. El niño pequeño ya me dice, tío. Tú no Endo, vivías con él, con Endo, ¿no? Yo vivía con él, yo tenía un trabajo intenso en esos días. Yeah. Tenía gira. O sea, tú salías muy temprano. Sí, porque primero entro en mi trabajo a las 7 de la mañana. ¿Cómo es que la niña decía que no ha venido, como si estaba fuera? Porque cada mañana le tiene que ver. A veces la viene a despertar. Ah, si en casa. Sí. Señor presidente de la comunidad de vecinos. ¿Usted tenía información, no sé cómo enfocar la pregunta? La muerte de este joven ha sorprendido a todos. Pues usted le conocía, sabía que estaba enfermo o algo así. Bueno, la información me ha llegado, como ha llegado a todos los vecinos, a través de la familia. Pero claro, residí aquí, es hijo del barrio. Y no tenía información de la muerte, pero sí siempre compartía con los demás vecinos. Y como que la muerte tiene su clase, a la última hora se sospecha la familia de que llevan unos días que no le ven desde el martes. Entonces en la tarde de ayer miércoles es cuando una de sus hermanas va, le toca la puerta y sorprende su muerte. Pero eso sí, a nivel de la observación de la comunidad, no gozaba sano salubridad. Se parecía siempre como enfermo, pero no ha sido ingresado. Entonces la muerte suya no es sospechoso ni alarmante, sino la muerte de cada uno. Es como es, ha sido muy sociable, muy de familia, muy de amigos, y siempre nos compartíamos juntos. Muchas gracias. Igualmente, las gracias le doy. Pues estas son las palabras del señor presidente de la comunidad, y coincide también con lo que ha dicho la hermana del finado. Los familiares, amigos y conocidos, todos consternados por esta muerte. Y están aquí, y el féretro también presente acá. Mientras tanto, que los familiares están organizándose para programar los actos fúnebres. Solo iba visitando. Cuando termina de hacer sus estajos, viene en casa. No andaba con nadie. Estaba solo. Si quiere beber algo, compra su bebida y lo viene a tomar en casa. Porque la semana pasada es cuando mamá se fue. Sí, ahí le encontraron muerto. Mamá estaba aquí de viaje. Mamá estaba de viaje porque otro primo se nos murió en Bata. Hoy cumple una semana desde que le han enterrado. Lo sentimos, señora. Y ahora han hecho los jueces, han hecho el levantamiento del
cuerpo sí, y todo han esto. Hecho todo, todo anoche y le han ido a dejar en el depósito. Pues esta es la triste historia de tío Endo, que llevaba muerto 2 días en la cama. Su hermana no sabía que estaba muerto en la habitación. Pensaban que, como siempre sale muy temprano, iba a sus faenas. Pensaban muy bien que, pues, nada, no sabían que nada malo pasaba. Pues la vida es así. Ya nos vamos ahora. Gracias. Pues así se alejaba de nosotros la hermana de tío Endo, después de haber hablado con nosotros. Pues la vida es así. Nadie sabe la hora exacta. Nadie sabe, nadie conoce el año, el día, el momento, como decimos. La muerte sorprende a cualquiera. Pues la hermana ya ha hablado. Aquí hay 2 factores muy importantes. La hermana dice que solo sabía que su hermano tenía problemas en los pies, que se le hinchaban los pies de vez en cuando. Y no sabía que incluso esto le daría la muerte. Otro factor es 2 días sin ver al hermano, porque sabía que estaba ahí, hombre. Estas cosas, estos temas nos dan experiencia, y la experiencia es la madre de las ciencias. De manera que cuando vivimos juntos en una casa, debemos controlarnos a nosotros mismos y a los demás. Es decir, 2 días, 3 días sin ver al hermano o a la hermana o al hijo o a la hija, creemos que es bastante dilatado. Es mejor controlar al familiar para que conozcamos lo que ocurre. También es muy importante que cualquier miembro de la familia que exprese, que exteriorice sus problemas, que diga a los demás realmente lo que más le duele, para no buscar en aguas turbias, como estamos buscando ahora, la causa causante de la muerte de este joven. No hay testimonio, no ha habido diálogo, no se sabe. En fin, ya está muerto. Ahora la familia está trabajando para organizarse y ver cuándo pueden, por qué no, pues enterarle y hacer todos los actos tradicionales que se tienen que hacer por la muerte del joven. Dejamos este caso por un lado. Ya ven, ha hablado la hermana, también ha hablado el presidente de la comunidad. Vivencias. Pues como se dice vulgarmente, se han salvado por ósmosis, dicen. Por suerte, por casualidad, 3 empleados de la empresa Segesa iban a morir electrocutados, si bien estaban trabajando como de costumbre. Y pues dicen, en esta noticia hay algo raro. Dicen que cuando trabajan con alta tensión, entonces pues sacan antes los disyuntores, sacan la luz, podemos decir vulgarmente. Es una medida de prudencia, porque no pueden trabajar, no pueden tocar alta tensión cuando está conectado. Entonces sacan los disyuntores para que puedan trabajar en confianza y en seguridad. Entonces, mientras trabajaban, no se sabe quién volvió a conectar los disyuntores, como para que en un abrir y cerrar los ojos tuvieron esta sacudida mortal. Iban a morir, como decimos, electrocutados. Pero el peligro ya ha pasado, porque sabemos que la luz no presta de luego sus actuaciones. Cuando tiene que matar a alguien, y luego muere inmediatamente. Queremos decir que el peligro ya ha pasado, pero sí, el hospital, la sala de urgencia médicas del Hospital Regional de Malabo, la sala estaba llena de familiares, porque todo el mundo ya lloraba. También hay una cosa muy importante que debemos subrayar. Los compañeros de las tres víctimas, queremos decir, sabían, como tienen experiencia, saben qué hay que hacer cuando una persona pues muere electrocutada. Hay unas medidas que se tienen que hacer.
efectivamente han aplicado esas medidas y efectivamente ahora que hablamos ya están a salvo. Pero sí, es interesante escuchar en la boca de las mismas víctimas lo que han visto. Muchos dicen que han visto la muerte con sus propios ojos. Vamos a ver las imágenes. Estamos en los umbrales de las urgencias médicas, Hospital General. Estamos aquí porque, como se dice vulgarmente, suerte a Dios, no ha habido víctimas en este siniestro, si bien dos empleados de la empresa Segesa iban a morir electrocutados. Pero en ese momento están a salvo, queremos decir, y están ahora con suerros en las venas, pero sus compañeros que estaban con ellos pueden reconstruir la escena para que nos digan lo que ha pasado. Hablamos con uno de ellos. Hola, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Vemos los familiares, todo el mundo aquí en el hospital. Por el siniestro, bueno, no ha habido víctima, pero los dos muchachos están con heridas, con hematomas, porque ante las sacudidas fuertes, son tres. ¿Tú estabas allí? Vale, prácticamente en el lugar de la incidencia no, pero me encontraba en un punto un poco alejado, ya que trabajamos en dos lugares diferentes. Pero esta mañana salimos para trabajar. Con medida de seguridad ya hemos tenido de abrir los disyuntores de baja del centro de transformación de Elizabeth. Como solo que la celda de protección, la que alimenta el transformador, ya estaba fallando el seccionador, la dejamos cerrada. Entonces, después de trabajando, yo tenía que ir a realizar otro trabajo por otra parte. Dejé a los compañeros preparando los cables, como que se tenía que alimentar en un hospital de Zampaca. De repente es cuando me llama mi compañero que aquí detrás ha ocurrido una incidencia. Tienen presencia de tensión, no sabíamos de dónde viene el voltaje este. Es cuando hemos tenido que ir, ellos les han practicado los primeros auxilios, los hemos traído aquí en el hospital. Pues, ¿les ha visitado? ¿Cómo están? Vale, según el informe médico ya están recuperados. Uno es el que ha tenido más lesiones que el otro, pero gracias a Dios que se han salvado. Y nosotros somos profanos en la materia, no entendemos. ¿Ellos tenían cables sueltos en la mano? Sí, sí, saben ustedes, estamos trabajando para alimentar el nuevo hospital de Zampaca, que está pendiente por inaugurar. Es cuando, como estuvimos preparando los cables, cuando preparamos los cables con las herramientas, debemos sacar la cubierta del aislamiento. Sí. Y haciendo ese trabajo es cuando se les ha sorprendido que nadie sabe dónde viene el voltaje, te da la tensión y les ha tenido que sacudir. ¿Soléis quitar la luz antes? Sí, sí, es lo que he hecho anteriormente. El primero hemos abierto los disyuntores, baja con medida de seguridad. ¿Y quién ha vuelto a conectar? Es lo que estamos preguntando, porque nosotros al volver en el lugar donde hemos abierto los disyuntores, hemos encontrado que los disyuntores se han vuelto a conectar. No se sabe quién lo habrá hecho hasta ahora. ¿Tú crees que ha habido mano negra en todo esto? Vale, ya las investigaciones los dirán. Aparte de quitar los disyuntores, ¿no tenés otros medios de protección? Vale, el medio de protección es cosa que usted mejor llegaría en la empresa a preguntarles. Nosotros, como ves, llevo mis botas puestas y es algo que hasta ahora no podemos explicar, porque siempre lo que hacemos antes de comenzar cualquier trabajo, nosotros trabajamos con líneas de alta tensión. Y siempre no podemos realizar ningún trabajo sin abrir la línea y todas las fuentes de energía que nos pueden aportar atención a la red. Pero lo que ha ocurrido hoy, que nosotros bajamos unos dispositivos eléctricos, detrás nuestro ya otra gente lo ven a subir. ¿Y no pueden subirse por sí solos? No. Los dispositivos son manipuladores manuales. No son como digamos, cuando están conectados, habiendo tensión, si ocurre una avería, se desconectan por sí solos. También son de manejo manual. Los hemos bajado manualmente, los hemos abierto. Entonces, si están conectados, que haya habido detrás nuestra a conectarlos. Es probable que ocurra, ¿verdad?
eres una de las personas que de luego estaba con los que en este momento son víctimas, aunque no están muertos. Eres el señor de aquí, aunque está todavía nervioso porque lo ha visto con sus propios ojos. Dice que no puede hablar porque está nervioso. Está muy nervioso. Señor, ¿por qué está tan nervioso? Porque yo, del momento de trabajo, yo vi cómo esto ocurría. ¿Se cayeron así en el suelo? Sí, la tensión llegó donde estuvieron trabajando y se cayeron en el suelo, tumbados. ¿Pero cómo llega la tensión? ¿Cómo llega? ¿Lo vistes? O sea, ¿se puede ver la tensión cómo llega? No se ve la tensión, o sea, estaban pelando el cable. Ah. Cuando llegó, en el momento de tocar el mismo conductor, sí, es cuando le cogió la luz y salieron casi caídos. Uno voló y cayó a unos 10 metros. Eso hasta ahora yo no sé, solo Dios. Pues si no le importa, el jefe estaba con ellos. Nos permite ver a las víctimas. ¿Podemos visitarlas? Sí, ¿podemos ir? Se les puede visitar. Pues vámonos. Okay. Vámonos a ver si podemos hablar con... Adelante, jefe. Los jefes siempre tienen la suerte. ¿Podemos visitarles? Porque pueden señalar a dedo y pueden decir, hacer esto y hacer lo otro. Esto hace que los jefes de obras no estén en peligro, porque trabajan con el dedo, dicen allí, allá. Sí, llegamos. Nosotros creemos que el peligro ya ha pasado, porque creemos que la luz, la energía eléctrica, no presta, como decimos. Uno tiene que castigar, lo hace inmediatamente y en cuestión de segundos. Si las víctimas ya están aquí, ya pueden hablar con nosotros, creemos que el peligro más grande ya ha pasado. Este señor se llama Fidel, es empleado de Segesa. Una de las víctimas que ha tenido la sacudida mortal, pero él ya puede contar la historia. Fidel, sí. ¿Puedes hablar un poquito? Por supuesto. ¿Tú has visto la muerte con tus propios ojos? Chico, ha sido una maravilla. Casi el accidente que la persona ve con los ojos es que podemos decir directamente que ya se ha salvado la vida. Porque yo he visto mi muerte en 15 minutos, he vuelto a cobrar la vida. Gracias a los compañeros también. Porque después del hecho ocurrido, los compañeros han presentado lo más pronto posible, pegándonos con palos, moviéndonos y sacarnos en el sitio hasta llegarnos aquí en el hospital. Y los médicos, con sus enfermeras, nos han atendido y hemos recuperado ya. Creemos que, bueno, pensamos que ahora hemos vuelto a cobrar nuestra vida, aún con herida y dolencia del cuerpo, porque cargando 20.000 kilovatios no es poco. El que sabe buenamente lo que es kilovatio, con una suma de 20.000 que entra dentro de un cuerpo humano y sale directamente, que no es poca cosa. Solamente doy gracias a Dios porque entre yo y mi compañero, a menos. Dicen que antes de trabajar levantaron los disjuntores. Sí. Que son manuales. Sí, y lo hemos hecho antes. ¿Y quién volvió a conectarlos? Ahí está la incógnita, porque no sabemos si fueran uno de otros compañeros o un empleado tiene un grupo electrógeno en su patio. Porque si un abonado tiene un grupo en su patio, si se nota que Segesa ha sacado su luz, arranca su grupo directamente. Y si no, desconecta a la salida de Segesa la luz que sale del motor. Cuando viene
incorporar a Segesa. Si son 400 kilovoltios, eleva hasta 15.000 a 20.000. Muy fuerte. Al final no estaba solo en el lugar de los hechos. Sí. Estaban tres, justamente iban a guiar la muerte los tres. ¿Y aquí están dos en este hospital, en esta área de urgencias? Ese señor también es una de las víctimas. Vemos hematomas, heridas, al menos en la, en el pecho, en el tórax. Me limpia la cara. Hola, señor. Hola. Tú también tienes el cable suelto en la mano. Sí, yo estuve trabajando. Y yo no soy la persona que ayuda a subir los disyuntores. No sé. Lo que yo puedo decir es que probablemente doy las gracias a todos mis compañeros que han visto todo esto, porque yo ya estuve allí inconsciente. Lo único que yo puedo decir es, por muchas gracias. El jefe está aquí, el jefe que condució a los muchachos. Es decir, cuando una persona pues muere electrocutada, nosotros que somos profanos en la materia, ¿qué podemos hacer? ¿Pegarle, dar con palos, con las manos? ¿Qué se hace? Sí, hay un... Porque eso, perdón, permítame, porque a veces pensamos que tiene epilepsia, no le vamos a tocar, porque si no vamos a contagiar con que realmente la luz. Entonces, ¿qué se hace? Se pega al... Se le pega, ¿no? Sí, se le practican los primeros auxilios, ¿no? ¿Cómo es que se hace? Que tenemos... Se le da unas pulsaciones y se le hace también una insuflación de boca a nariz para que pueda recuperarse. Y esto lo tenemos a nivel de los compañeros, cómo hay que tratarle a una víctima que haya sufrido un accidente a nivel de lo que es la electrocución. Así. Muchas gracias. Y los compañeros han tenido que salvarse mucho más por la gracia de Dios. El Señor ha influido en sus vidas para que hoy en día sigan con nosotros. Porque lo que han recibido, 20.000 kilovoltios, no es como recibir 220 o 400 voltios. Ha sido el Señor que ha tenido que influir en todo lo que haya querido pasar con ellos. A nosotros nos importa la experiencia. En los barrios, a veces, cuando hay gente que lava la ropa y quiere extender la ropa en una cuerda, incluso un cable, y pues recibe unas sacudidas y se cae al suelo, y la gente dice, no, tiene epilepsia, yo no le voy a tocar. Ahora tenemos experiencia. Cuando una persona muere electrocutada, si todavía está en vida, que no se ha muerto totalmente, pues entonces se le practica ciertas medidas para que vuelva a la vida. Pues a muchos le pegan, pero no para rematarlos, sino le pegan para que se despierte. Y hay que hacer muchísimas cosas. En fin, ya lo sabemos, amigos, pues nos están indicando que hemos consumido el tiempo que la televisión tiene que reserva para vivencias. Hoy hemos tenido dos temas, permítanme recapitularlos por si acaso usted ha llegado tarde y acaba de entrar en su casa. Hoy hemos hablado del el caso del hallazgo de un cuerpo sin vida en el barrio Eguaiso y Pola. El joven era natural de, como decimos, Sambus, Temelón, Añizo, y muere. Después de dos días es cuando se descubre efectivamente que estaba muerto. Hemos dicho, hemos criticado un poquito que este tipo de distracciones, este tipo de casos nos deben educar como para que tengamos precaución y tengamos la amabilidad de estar siempre en contacto con nuestros familiares. Solo así podemos estar siempre al pie del cañón y saber lo que pasa cada uno de ellos en cada momento. Después, último caso de los que iban a morir electrocutados, en principio han tenido muchísima suerte, pues
también valorar el esfuerzo de sus compañeros que han sabido practicar lo que habían aprendido en clase, cómo hay que salvar la vida a una persona que muere electrocutada. Y la lección que han dado a la población puede servir a todos nosotros para que en un momento dado, en caso de que tengamos la oportunidad de salvar la vida de alguien porque muere electrocutado así, ya sabemos qué podemos hacer. Pues el próximo lunes tendremos temas nuevos y cosas nuevas. Prometemos desde este capítulo a todos los telespectadores y de una manera especial a los seguidores de Vivencias que este fin de semana todo el equipo de Vivencias vamos a trabajar duro y fuerte para que el próximo lunes tengamos cosas nuevas. Buenas tardes.